Con el mechón que hemos dejado suelto, iniciamos una trenza de 3 gajos, alimentándola del lateral, pasándola por el lado y por debajo. La pasamos lo mismo en el otro lateral, sacamos un mechón que pasamos por la primera argolla con la ayuda de una horquilla y hacemos la trenza que la anudamos por debajo del cabello del rectángulo. Al finalizar, colocamos adornos. Dividimos el cabello en 3 secciones en la parte alta, de mitad de ceja como guía. Formamos un rectángulo que lo llevamos hasta la nuca y así nos quedan las divisiones de los laterales. Sacamos un mechón en la parte del frente, lo dividimos en 2, anudamos 2 veces y apretamos. Continuamos anudando en todo el rectángulo hasta la nuca en el lateral izquierdo.
Sacamos un gadejo y lo dividimos en tres. Iniciamos una trenza que vamos alimentándola con el cabello suelto de los torcidos y un poco de cabello suelto. Lo mismo hacemos en el lateral derecho. Al final colocamos ligas en las dos trenzas y las cruzamos en la parte de abajo. Hacemos una división en la mitad. Iniciamos en el lateral izquierdo, sacamos un gadejo, lo dividimos en dos, lo cruzamos y torcemos. Lo alimentamos con gadejos que sacamos por encima y los llevamos al centro. Torcemos y dejamos suelto el gadejo que alimentamos.
Lo mismo hacemos en el lateral derecho y lo unimos con liga en el centro. Volvemos a repetir la misma trenza para que quede tres veces.